Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Hanmurdo, ¿qué tal está mi vida? Mi gente, Hanmurdo, qué guapo tener este parche. Salud, si te comunica todo, cicla, te toca. Velocita. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, chavales, en el día de hoy os traigo información muy, muy interesante. Así que vete llamando a tu tía, vete a tu abuela, vete llamando a tu vecina y, por supuesto, a toda la colmena y a todo el mundo mundial, ya que digamos que esto es una noticia de última hora que os va a dejar la pelotilla encajada en el culo de tal manera de que realmente va a ser muy difícil desencajarosla, ¿vale? Vamos a empezar comentando una noticia que ha salido hace muy, muy poco y por lo tanto se va a hacer eco en todos los medios de internet, ya que digamos que están empezando los foros a arder debido a todo esto y realmente sí. Digamos que este vídeo es muy, muy importante para la humanidad y para todo el mundo mundial, debido a que cuando os comente esta noticia vais a empezar a entender muchísimas cosas, por lo que quiero que reventéis el botón de like, ¿vale? Ya sabéis que nunca pido esto y menos en los inicios de un vídeo, y por lo tanto compartirlo con toda la people, ya que digamos que esto hay que frenarlo, ¿vale? Bueno, chavales, que sepáis que sube el precio de PlayStation Plus y Estados Unidos golpea a Sony con un nuevo impuesto. Ojito, porque todo lo que voy a decir a continuación, sabéis que todo lo que pasa en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos, sino que luego va por todo el mundo mundial. Es decir, lo primero, aquí es donde cae toda la historia y posiblemente todo esto va a llegar a todos los rincones y las partes del mundo. Entonces, por lo tanto, ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis que cojamos y hagamos un poquito de ruido, porque tengo la sensación de que todo esto va a tardar muy poco en coger y darnos a nosotros también por el ojete, ¿no? Entonces, vamos allá. Bueno, chavales, que sepáis que en Estados Unidos es un país en el que cada estado tiene su propia ley fiscal. Creo que esto todo el mundo lo sabe, y si no, pues ahora te lo cuento yo. Eso mismo va a pasar pronto en Chicago, estado que cuenta con una tasa de entretenimiento, un impuesto que grava los servicios de entretenimiento online como Netflix y que hará que suba el precio de PlayStation Plus, entre otros servicios de Sony, ¿vale? Y es que a partir del 14 de noviembre va a subir el precio de PlayStation Plus en un 9% en Chicago, pero también servicios como PlayStation Now, PlayStation Vue, PlayStation Music, PlayStation Video On Demand, ¿vale? Y PlayStation Video Live Events también. Todos estos servicios operan en la nube y precisamente este impuesto a la nube podría implantarse en otras ciudades como Nueva York, ¿vale? Seguimos. ¿Cuál es la explicación del alcalde Ralph Emanuel sobre este impuesto a la diversión, como se conoce de forma local? Ayuda a pagar las pensiones, ni más ni menos. Así es como cogen y dicen todas estas historias, y dicen que claro está que las compañías no se quedan de brazos cruzados, ya que son los usuarios los que tienen que pagar ese 9% adicional, y las compañías pueden sufrir que se den de baja por ese impuesto. Empresas como Apple y Netflix están en estos momentos intentando actuar para eliminar esta tasa, que no grava el contenido físico, por ejemplo, o las ventas de juegos digitales. Entonces, dicen que mientras tanto tocará pasar por caja si vives en Chicago, claro está, y dicen que es que se espera que llegue a nuestro territorio un impuesto al igual que muchos numerosos servicios de este tipo. ¿Vale, chavales? Ahora voy a dar mi opinión personal sobre este tema y demás. Somos nosotros los perjudicados, somos los que vamos a tener que seguir pagando por este servicio. Luego encima no compensa el servicio con esto, entonces realmente están ganando mucho, mucho, mucho dinero con PlayStation Plus. Y ahora solo hace falta que cojan y que ya se agarren a todo esto para subirnos el PlayStation Plus, con la excusa de que también tenemos que pagar el 9%, como es en el caso este de Chicago y demás, que ya os digo que todo esto estoy seguro que va a recorrerse por todo el mundo. Pero es que entre todos somos los únicos que podemos coger y frenar esto un poquillo, porque diréis, Hanmurdo, esto ahora es en Chicago. Me parece muy bien que te crees que todo lo que sucede en Estados Unidos o cualquier historia no llega a lo mejor en un mes, dos meses o tres meses aquí, y luego nos vemos todos, absolutamente todos, todos perjudicados. Estamos metidos en el mismo barco, chavales. Y realmente esto, que cada uno haga lo que quiera, simplemente que la gente sea consciente y se mentalice de una vez de que realmente estamos apoyando algo que nos vamos a ver muy mal para pagar en un futuro. Y esto, las cosas como son, ya que digamos que las suscripciones no van a valer 60 euros, ¿vale? Como está ahora actualmente, sino va a ser 70 o 80, por un servicio que no queremos. Y esto lo he dicho y lo he repetido muchísimas veces, pero realmente creo que es necesario refrescar un poquito la mente a mucha gente que se olvidan rápido las cosas, porque realmente esto es así. No sabemos dónde nos estamos metiendo. Como veis, ahora Estados Unidos con la historia esta que sí del 9%, y realmente al final nos vemos todos afectados. Hay mucha gente que se ha desuscrito de lo que viene siendo la suscripción del PlayStation Plus,
pero realmente en cuanto ven que baja un poquito la tasa de las suscripciones y tal, meten dos juegos buenos y todo el mundo a comprar PlayStation Plus otra vez, chavales. O sea, nos engañan como si fuéramos niños pequeños. Entonces, por lo tanto, chavales, hay muchas maneras de tener PlayStation Plus sin necesidad de andar cogiendo y de andar pagando y demás. Lo que pasa que, claro, esto realmente, yo no te estoy diciendo que te quedes sin jugar online y que te quedes sin nada, pero simplemente hay muchas formas de obtenerlo totalmente gratis. Y realmente, chavales, en lo que esto se coge y se va solucionando un poco, en el sentido de que no nos sigan dando más por el ojete, pues estaría muy bien que se mire, ya que son 5 minutos lo que se tarda. En 5 minutos lo tienes y lo tienes que hacer cada 15 días y punto, chavales. Porque esto nos estamos ahogando nosotros mismos, ¿eh? Y digamos que las acciones que hagamos nosotros ahora es lo que vamos a pagar nosotros en el futuro, ¿vale? Y no lo estoy diciendo de un futuro dentro de un montonazo de tiempo, no. Y primero, para que no se coja y se haya mucho revuelo, pues primero van empezando poco a poco para que no sea un boom en el que todo el mundo se le eche encima. De hecho, no está nada contento en lo que viene siendo en Estados Unidos ni nada, porque se están echando toda la people encima debido a que dicen de que esto realmente no se puede permitir. Que hace poco ya ha habido una subida, y la hubo aquí en Europa, porque en Estados Unidos, si no me equivoco, ya se pagaba $60. Pero después de esta subida, todo esto va a ir todo, va a ir así, vamos a ir cayendo todos como si fuéramos hormiguitas, ¿vale? Entonces, chavales, vosotros sabréis qué es lo que queréis hacer con estas historias, pero realmente yo, por ejemplo, yo no paso por el aro. Y realmente el que quiera pagar, que pague PlayStation Plus, y el que no quiera pagarlo, pues lo veo bastante bien. Y que tome otras alternativas, porque realmente las hay, ¿vale? Simplemente, claro, tienes el dinero y te dices, va, cojo, lo pago, los 60 euros, me olvido por un año, que sí, que es todo muy bonito, que es todo muy guapo, pero que no es el ahora, es el mañana, chavales. Y todo esto, aunque os parezca que no, todo esto, entre unos y otros, estamos apoyándolo muchísimo, porque si nosotros cogiéramos y no pasáramos por el aro, no habría PlayStation Plus. Bueno, sí que lo habría, pero de otra manera. Lo habría como lo hubo en PlayStation 3, ¿vale? El PlayStation Plus, el que quisiera pagarlo, lo pagaba, con sus ventajas de los juegos del PlayStation Plus, los descuentos y todo el rollo. Y el que no quisiera tener PlayStation Plus, pues tenía su online y se acabó, que para eso ya ha pagado el juego, ha pagado la conexión a internet y ha pagado un montonazo de cosas. En nosotros está la última palabra, ¿vale, chavales? Así que dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale a like, coméntame, suscríbete, díselo a tu tía, díselo a tu abuela, díselo a tu vecina. Si está buena, me la mandas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.